Epílogo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan, las 15 y 16. La vida tiene una manera de entrar en nosotros y entregarnos noticias inesperadas que nosotros estamos mal equipados para manejarlas, o así lo parece. Algunas veces, las noticias pueden ser tan devastadoras que oramos: Señor, ¿sabías esto? Y si lo sabías, ¿por qué permitiste que pasara a mí? Nos encontramos cuestionando a Dios, como Job lo hizo cuando le pareció como si él perecería junto con sus hijos. La verdad es que nosotros siempre recibimos una clara respuesta de Dios acerca de los porqués. Sin embargo, una cosa permanece cierta: Dios está continuamente ocupado con responder a nuestras necesidades. Por eso el Señor los espera, para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Isaías 32:18. Dios es capaz de libertar. Dios está ardientemente interesado en su bienestar. No se rinda en Él, y no se rinda en su sanidad. No siempre puede como eso, pero Dios siempre está con nosotros, haciendo funcionar sus planes para nuestras vidas. Algunas veces, es la prueba por la que atravesamos las que nos empujan a los propósitos dados por Dios. Este proceso puede parecer tan inconveniente comparado con el proceso normal de la vida que hay veces cuando, si no perseveramos en Dios, podríamos alegremente caminar en nuestros destinos por un momento de alivio. Si Dios nos ha permitido llegar a la cumbre en el proceso por medio del cual Él nos tomará para alcanzar sus propósitos, entonces podríamos contestarle con: gracias, pero no, gracias. Por eso es por lo que la vida se nos revela en aumentos. Raramente Dios nos muestra el cuadro completo todo a la vez. Él revela su voluntad en fases, y, por fe, avanzamos y recibimos sus bendiciones. Algunas veces, parecen venir fácilmente, pero otras veces, no las recibiremos sin luchar. El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, Mateo las 11 y 12. Hay veces cuando todos hemos sentido como si Dios se ha olvidado de nosotros, especialmente en lo grueso de la batalla. Sin embargo, los caminos de Dios no son nuestros caminos, y Él ya ha contestado a cada pregunta que pudiéramos haber tenido desde antes la fundación de la tierra. De igual manera, Él ya ha provisto para nuestras sanidades. Sin embargo, el enemigo desea descarrilarnos, convenciéndonos de que Dios ha olvidado todo acerca de nosotros, y que Él ya no cuida de nuestras situaciones. Aunque ello puede parecer como una difícil tarea continuar creyendo en Dios en medio de su crisis, se debe creer. Rendirnos nunca es una opción. Cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia acosaba a Sadrac, Mesac y Abednego porque se rehusaban a inclinarse ante su imagen, parecía como si la vida para ellos ya se les había terminado. Sin embargo, aun cuando ellos caminaban hacia su muerte, ellos rehusaron inclinarse. En vez de eso, ellos respondieron: He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel las 3 y 17-18. Nos debemos hacer eco de esta respuesta cuando el diablo viene para tentarnos. No debemos inclinarnos ante las astucias del diablo. En vez de eso, debemos continuar creyendo en Dios y decírselo al diablo: El Dios a quien servimos puede librarnos. No fue sino hasta que Sadrac, Mesac y Abednego fueron lanzados al ardiente horno fueron liberados. Véase los versículos 23-27. Hable del milagro de último minuto. Nada es imposible con Dios. Cuando el diablo se le acerque y le susurre que Dios ya se preocupa y que ya se olvidó de sus necesidades, luche con la palabra de Dios. No es que Dios lo haya olvidado a usted, sino que el diablo ha intensificado sus ataques contra usted. Lo negativo tiene una tendencia a abrumarnos en el momento exacto cuando necesitamos más de Dios. El diablo sabe que, si nosotros nos cedemos a Dios y continuamos luchando contra sus tretas, saldremos victoriosos. Por tanto, a menudo pareciera que justo cuando Dios está por bendecirnos con un milagro que necesitamos, el diablo aumenta sus ataques.
La parte triste es que muchas personas se rinden justo a punto de recibir el milagro que desesperadamente necesitaban. Nuestra oración es que usted ponga atención al consejo de Santiago 4:2.7-8. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Algunas veces, Dios nos permite pasar en medio del fuego antes que Él nos libere. Sin embargo, eso no significa que sea demasiado tarde. La realidad, el poder, y la necesidad de sanidad. Dios quiere elevarnos muy alto en Él y en sus propósitos para nosotros. Si queremos traer de vuelta la sanidad a nuestras iglesias y como testimonio al mundo, tenemos que empezar como individuos a creer que Dios tiene el poder para sanar. Si queremos ganar al perdido y sanar al enfermo, debemos orar diligentemente y con perseverancia. A medida que usted cree y camina en la palabra del Señor, entonces el poder del Espíritu de Dios, como se describe en Isaías 61, comenzará a manifestarse en su vida. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Isaías 61:2.1-3. Mire lo que Dios nos da, y a aquellos a quienes ministramos por medio de su amoroso espíritu. Gloria en lugar de ceniza. El óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5:17-18. Cualquier situación por las que esté atravesando y está cubierto por la sangre del Cordero. Dios no dejó nada, porque Él está interesado en cualquier cosa que se relacione con usted. Aleluya. Entréguele a Dios los obstáculos de su mente y las cosas que le entristecen su vida, para que Él pueda reemplazar sus pensamientos tormentosos con paz y tranquilidad. Entréguele a Él sus dolores y enfermedades, para que Él pueda traerle sanidad. Reciba su poder para ministrar esa misma paz y sanidad a otros de los padecimientos de la vida que el diablo envía para destruirlos. Recuerde que todo por lo que atraviese en la vida es una oportunidad de glorificar a Dios. Y serán ustedes llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, Isaías 61:2.3. La palabra del Señor en Isaías también nos da otra analogía. Lo compara como una novia y un novio que toma gran cuidado de su apariencia, de cómo el Señor viste a los que se han comprometido con Él. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Isaías 61:2.10. Él viste con vestiduras de salvación. Él cubre con manto de justicia. Una vez que usted es adornado por Dios, el mundo puede ver su gloria revelada en usted. Muchos vendrán a usted buscando oración y sanidad, y debe estar preparado, porque dejará que las Escrituras y el Espíritu de Dios lo guíen. Los creyentes primitivos tenían un tipo de fe que los habilitaba para creer en sanidades y otras obras milagrosas aun de la muerte podrán ser levantados. Porque de cierto, os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, si no creyere que será hecho, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos las 11:23-24. ¿Quién, sino Dios, podría restablecer células cerebrales dañadas, hacer que las enfermedades se callen inmediatamente, que cesen las adicciones, y así sucesivamente? No hay enfermedad que usted pueda imaginarse que Dios no tenga la cura. Repito, una gran afluencia de gente vendrán a la iglesia buscando conocer más del sanador que nosotros confesamos. Debemos prepararnos ahora para recibir a los que Dios está por enviarnos para sanidad.
Ya no podemos seguir supliendo a las personas con respuestas suavizadas, las cuales hacen que se alejen en desacuerdo. Profundice en la palabra de Dios, fortalezca su fe, ore en el Espíritu, y con el entendimiento, 1 Corintios 14:15, y Él enviará por su camino a quienes usted debe ministrar sanidad. Cuando usted no sepa cómo orar, el Espíritu orará por usted. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. La iglesia primitiva entendió la realidad, el poder y la necesidad de sanidad sobrenatural. Es ahora obligatorio que la iglesia del siglo XXI lleve hacia adelante esta antorcha y dejémosla como herencia a nuestros hijos. Su declaración de fe para recibir sanidad. Dios ya ha enviado su palabra para sanarme. Confieso hoy que Él es mi sanador, y que está sanando mi enfermedad ahora mismo. Estoy viviendo para su Espíritu y dejo que su Espíritu tome mi ser completo. Jesús es el Señor, mi médico. Su palabra es vida para mí, y salud para mi carne. En el nombre de Jesús, echo fuera toda enfermedad que me esté debilitando espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y físicamente. Este es un nuevo día, un día de salud, paz de mente y abundancia. Nada puede separarme del amor de Dios o de su divina voluntad y propósitos para mi vida. Recibo el milagro que Dios ha preordinado para mí. Señor, te agradezco por retirar la enfermedad de mí y por no dejar que enfermedad alguna quede en mi cuerpo. Gracias a ti por la completa y total sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Para las escrituras referidas en esta declaración, véase Salmo 107:2.19. Proverbios 4:22 y Romanos 8:35-39. Citas bíblicas para recibir sanidad. Yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:2.1-3. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmo 107:2.19-21. Jehová Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Salmo 32:2-3. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 4:20-22. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él: heme aquí. Isaías 58:2-6-9. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Jeremías 32:17. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33:2-6. Yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:2-7-8. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él, y sanaba a todos.
Lucas 6:19, de cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:12-14. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 2:24. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 Juan 1:2.2.